entrar tú primero hablando y luego yo, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Buenos días, Javito. Vamos a esperar un minuto más, chicos, a que la gente se vaya conectando, ¿vale? Que son justo acá de ser en punto hace poco. Entonces, chicos, hoy, independientemente del material, no vais a editar nada. Es decir, podéis necesitar para hacer algún ejercicio una silla, ¿vale? Una silla como esta. Tiene que ser esta, pero del estilo, ¿vale? Una silla que se pueda mover o agarrar. Un taburete. Si no lo tenéis, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero si lo tenéis, mejor, porque podéis hacer el ejercicio con un poco de carga, un poco de resistencia, que os va a dar un poco más de, bueno, otra serie de estímulos que nos va a dar el no tenerlo, ¿vale? El entrenamiento hoy no va a ser a repeticiones, va a ser a tiempo, va a ser a 20 segundos de ejercicio y 10 segundos de descanso, que no es nada, es prácticamente el tiempo que tardamos en pasar de uno a otro, ¿vale? Va a ser más intenso, mucho más intenso que de ayer. Todas las personas que tengan la cadera mal, que tengan las rodillas mal, tobillos, las articulaciones, todos los ejercicios que hagamos de salto no los recomiendo, ¿vale? Pueden hacerlo sin saltar. Sé que no es lo mismo, pero es una adaptación a todas aquellas personas que no están preparadas para poder hacerlo de esta manera. El resto, a tope, chicos, y vamos en medio minuto. Voy a quitar los comentarios para que se vea bien la imagen.
bien, ¿eh? Entonces vamos a empezar de lado, de lado abajo. Vamos a empezar así, chicos, con las dos rodillas debajo de la cadera, ¿vale? Los, las rodillas un poco más separadas, eso es. Y vamos a empezar respirando como siempre, y no porque sea un full body work, nos olvidamos de respirar y lo único que nos fijamos es hacer el entrenamiento intensamente y de cualquier manera, ¿vale? Seguimos manteniendo la... que controla la ejecución del movimiento. Todos expandimos cogiendo aire, exhalamos ombligo dentro, lo vamos a hacer un poco más dinámico para entrar un poco en conciencia de la clase. Quiero que exhaléis fuerte y llevéis fuerte el ombligo hacia adentro, hacia la columna. Eso es, inhalo, abro, exhalo, fuerte dentro. Inhalo, abro, exhalo, fuerte dentro. Recomendé hacer esto todo cada hora, hacerlo 12 veces, no sé si lo estáis haciendo. Me imagino que no. Fuerte dentro. Quiero que sea más profundo, nos quedemos con menos aire todavía. Eso es. Vamos 7 veces, va. 5. 3. 2. 1. Vale, ponte de frente a la cámara, en plancha, siempre rodillas. Vamos en plancha, chicos, y vamos a hacer durante 20 segundos dos movimientos que van a ser hombro, hombro, nuca, nuca. 3, 2, 1, va. Alterno.
10 últimos. 5, 4, 3, 2, 1. Quitamos un baile. Vamos al suelo de nuevo. Y pierna adelante, pierna atrás. 3, 2, 1, va. Nos quitamos, chicos, todo el rato, aunque mantengamos una intensidad. Estabilicemos al caer, ¿vale? Al caer estabilicemos y volvamos a colocarnos para volver a saltar. Si alguien lo hace muy bien, puede hacerlo de manera seguida.
Seguido, vamos a remar hacia atrás, plancha, juntando bien la escápula, hacia la columna. El siguiente movimiento va a ser una sentadilla con la silla, elevando la silla hacia arriba, ¿vale? Entonces, de la manera que mejor podéis coger la silla para poder subir y elevarla hacia arriba, lo hacéis. Si tenéis otra cosa, una mochila, algo que tenga peso para poder levantarlo, un taburete, lo que sea, siempre hay algo en casa, un altavoz, incluso ordenador, ¿eh? Lo hacéis para elevarlo, ¿vale? Y vamos a acabar con mountain climber en el suelo. Último ejercicio, ¿vale? Vamos al primero con los saltos. Saltamos durante 20 segundos y en el 3 de 3, 2, 1, va. Estabilizando el caer, fuerte el abdomen. Que la escápula se junte hacia la columna, no simplemente levantar el brazo. Si a alguien le cuesta muchísimo, puede hacerlo apoyando las rodillas, ¿vale? Facilitamos el movimiento y la carga, llevando la cadera más hacia adelante, intensificamos más la carga sobre el abdomen. 3, 2, 1, cogemos la silla, el ordenador o la bolsa de la boca. Ponte de frente, ¿no? Eso es, separa los pies. Ahí tienen los 5, chicos. Flexiono, exhalando, cojo aire para subir. 3, 2, 1 y arriba. Manteniendo la silla justo encima de mi cabeza, no quiero ver a nadie, que la silla la deja enfrente de su cabeza, que es muy típico de ver. 5 segundos. Todo hacer el ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Vale, chicos, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a aumentar el tiempo a 30. Si veis que es mucho, podéis regular el número de repeticiones, el grado de intensidad a la hora de en el tiempo que establecemos, ¿vale? Sobre todo en los saltos. Ya os digo que os van a gustar desde ahora. Y elevación vertical con la silla, ¿vale? Importante la respiración, no perdáis nunca la raíz de mente. Repito, es lo más importante. Independientemente de la intensidad, tenemos que seguir con ello. 3, 2, 1, vamos, 30. Podemos graduar. Parar en algún momento si no queremos seguir o aguantar 30 segundos en isométrico. Nos quedan 15 segundos. Vamos a tirar todo el cuerpo hacia adelante, mantenerlo entre la punta del pie y el final del glúteo. 4, 3, 2, 1. Vale. Vale. Yeah.
a Slider, vuelvo a repetir, aunque aumentamos mucho la intensidad, que no se gusta el cuerpo y que no se distorsione con esa intensidad que estamos dando al cuerpo. 3, 2, 1, va. Eso es, que siempre la rodilla vaya cerca del suelo, las manos empujen, subiendo un poco en la zona torácica y manteniendo estable la cadera. Y vamos a llegar al ecuador del ejercicio. 15 segundos. 10. Con dos zancadas, por ejemplo, y al final nos va a hacer constantemente estar mucho más concentrados y pendientes del movimiento, ¿vale? Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer una sentadilla seguido de una zancada atrás y otra zancada atrás, ¿vale? Es decir, combinamos dos patrones de movimiento en un propio ejercicio. Vamos en 3, 2, en 20 segundos. Una, va.
Vamos, chicos. Con la silla. Vamos con la sentadilla. Llevamos la silla a un lado. Y desde aquí vamos a inhalar para elevarla arriba. Vamos con la diagonal. Y vamos a volver a extender. Entonces, es importante que los hombros no suban en exceso hacia arriba, ¿vale? No suban en exceso y siempre una pequeña rotación torácica que no implique demasiado la cadera. 3, 2, 20 segundos por lado, va, arriba. Los dedos siempre separados. Eso es.
10 últimos segundos. Tres, dos, uno, stop. Y cogemos cuerda. Tres, con un simple salto, Ya. 30 segundos. Imaginaos que pasa por debajo de los pies. Fuerte el abdomen cada vez que exhalo. Los hombros y el pecho abiertos y todos hacia atrás. Falta un poco más, y un poco más roto la cuerda. 10 últimos segundos. Stop. Descanso. Vamos, chicos. Última vuelta para llegar a la última parte del entrenamiento. Si a alguien le parece muy intenso, que baje el ritmo, que se regule en cada ejercicio. No hay por qué hacerlo exactamente igual. Y las indicaciones que os he dicho de los saltos, de los impactos sobre las articulaciones y sobre todo de controlar y mantener y ser un poco conscientes de hasta dónde podemos y no podemos hacer. Vamos, última vuelta. Última vuelta, sentadilla zancada, 3, 2, 1, ya. Constantemente lo que vamos a utilizar. Si
tenéis un palo, tenéis una cuerda, tenéis algo que delimite una línea o algo marcado en casa o algo que fijéis en el suelo, baldosa, madera, lo que sea, súper bien, no hace falta tener un palo encima, ¿eh? Para acabar el viernes y empezar el fin de semana con actitud, vamos a empezar con un ejercicio un poco más intenso. El palo en el suelo delimitando la línea. Vamos a hacer saltos laterales, ¿vale? Brazos, salto, estabilizo y vuelvo a saltar. Muy importante que las piernas no se junten, que los dos pies se empujen con la misma fuerza y el cuerpo siempre en el centro de masa se mantenga en la línea en toda la transición. Para alguien que no pueda saltar, puede bajar, pasar y volver a bajar. Que parece una subida, pero no lo es. Y es importante mantener el control constantemente, ¿vale? Chicos, vamos a hacer 20 segundos para empezar. En 3, 2, brazos arriba, 1, va. Las rodillas, por favor, y más controlado. Vale. Abajo, estabilizo y vuelvo a saltar. No hay que hacerlo tampoco tan seguido. Volvemos a repetir 3, 2, 1, ya. Eso es. Bien. 10 segundos. Con desplazamiento al lado. Los pies estáticos, presiono y cambio. Si no podemos con las rodillas, si vemos que no vamos a poder, empezamos en el suelo y luego lo trasladamos a algo más alto o directamente a algo más alto. 3, 2, los pies quietos, 1 y en 20 segundos las que podáis, ya. Últimos 3, 2, 1, perfecto, de pie, nos apoyamos en la pared y si no, nos cortamos una pared, así que nos apoyamos en la pared, apoyamos las palmas, los nudillos, perdón, los codos y bajamos en sentadilla. Y empujamos todo el rato atrás, juntando escápulas. Y siempre me gusta, siempre que es un lado realizado o si realizamos mucho trabajo anterior, también activar el posterior, ¿vale? Sigue atrás. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es combinar todo. Combinar la flexión y el salto. Y salto. ¿Vale? Lo podemos hacer la puesta en pie. Uno, dos. Desplazo, hago la flexión. Uno, dos, ¿vale? De una manera más sencilla, no tan intensa. Y que prácticamente todos podemos hacer. Y si alguien no quiere hacer la flexión porque no puede, hacemos una plancha. 1, 2, me desplazo y lo vuelvo a repetir. 3, 2, 1, 20 segundos, chicos, va. Uno más, stop, descanso. Venga chicos, podemos en dos vueltas más, acordaos de las recomendaciones y de controlar la intensidad. Empezamos con los saltos laterales normales. 3, 2, 1, va.
descansar ni a la posición lateral. 10 últimos con la 30. Vamos, pongo los brazos con ayuda para subir y saltar. 3, 2, 1, stop. Flexiones. 3, 2, 1, va. Si seguimos el mismo ritmo, si no lo descendemos o a veces damos más tiempo entre flexión y flexión. Bien. Vamos a ir en sentadilla isométrica con los codos y las manos atrás. 3, 2, 1. Acordaros que toda la cadena posterior, ¿vale? Todo el brazo, un poco hacia atrás, la pared. No está relajado, ¿vale? Terminamos con el entrenamiento, ¿vale? Vamos a aguantar. Venga, ánimo a todos. Puede ser un doblete pegable, me dice Pati. Sí, cualquier cosa, lo repito, ya sé que ahora es tarde, pero cualquier cosa que sea algo que pese, y de hecho, recomiendo para todos estos días, para muchos ejercicios que hagamos, una mochila con algo de peso dentro, la cerramos, la agarramos y nos ayuda para empujar, nos ayuda a tirar, nos ayuda a rotar en diferentes direcciones y es algo muy polivalente y versátil, ¿vale? Última vuelta, chicos, desactivo los comentarios, 3, 2, 1, va. Porque no me le pago mal, es ahora y abusar. Se cansa de ser.
Vamos de boca arriba. Y si tenemos la silla, apoyamos palmas encima y bajamos el cuerpo con las palmas arriba. Vale, veo una pregunta. ¿Una pesa rusa serviría en vez de la silla? Por supuesto que sirve. De hecho, de cara también a la semana que viene y bueno, a los entrenamientos que estoy haciendo con mis alumnos y el resto de la gente también, o la gente que pregunta y tiene dudas, siempre recomiendo, si podemos y podemos tener algo de peso en casa, si es una kettlebell, perfecto, si es una mancuerna normal, perfecto, si es una barra, pues bueno, tiene sus limitaciones, pero también perfecto a la vez que gomas largas y minibands. Independientemente del momento que estamos pasando ahora, tenerlas es importante porque siempre hay trabajo que poder hacer tanto en casa como en un viaje, como en un aeropuerto, donde sea. Entonces, sí que vale. Luego hay una pregunta. Queda esto grabado después, meter caña al cuerpo. Esto solo queda grabado para los alumnos del gimnasio. Lo siento. Y voy a ver si hay más comentarios. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. No tiene nada que ver con lo que fue ayer, mucho más intenso. Otros estímulos, pero es lo importante siempre al final. Controlar sus estímulos y que no siempre sean los mismos, ¿vale? Gracias por todo y disfrutar mucho de estos días. Gracias, chicos. Cuidaros.